Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2, 20. Rema Estéreo y Producciones Ebenezer presenta Visita Apostólica, un enlace en vivo para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez. Acompáñanos. Amén. Pues nos sentimos muy gozosos de tenerles acá. Bienvenido, apóstol Sergio, en esta noche. Cada uno de ustedes, quiero darle la bienvenida a alguno de los pastores, si no a todos. Si se me pasa alguno, me va a disculpar. Tenemos acá entre nosotros al pastor Luis del Cid, que ya lo conoció, el pastor Miguel Gaona, su familia, pastor Oswaldo Morales, pastor Jorge Hines, les bendiga, pastor Hugo Minera, el pastor David Chay, el pastor Eric Herrera, el hermano Pedro Guzmán, el hermano Eladio Ramírez, el pastor Marco Ramírez, el apóstol Luis Ponce, bienvenidos. No sé si está hermana Luzbina, pastora Luzbina acá, el pastor Ronald Durán, que nos visita desde Chile, el pastor David Arispe, también está acá, el pastor Jimmy Berganza, los pastores Minerva y su esposo Villegas, el pastor Carlos Serrano y el pastor Francisco Ardiano, también está el pastor Gustavo Rivera, Dios les bendiga, también unos pastores acá del área de Winnipeg, hermano pastor Berry Alessio y el pastor Miguel Ramos, Dios les bendiga, gusto tenerles por acá. Y a cada uno de ustedes, bienvenidos. Esperamos que hayan venido con su corazón dispuesto para recibir lo que Dios preparó para nuestras vidas. Así que en esta noche queremos darle el tiempo a nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, para el tiempo de la predicación, que cada uno de ustedes reciba de parte del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, pueden descender. Gloria a Dios. Pues qué lindo podernos reunir. Ha sido un viaje, ¿cómo es que dice la canción? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, ¿verdad? Hemos pasado varias cosas y pues también ha afectado un poquitito de la garganta, pero aquí estamos. Qué bueno ver muchos rostros amados que no habíamos. Ah, gracias. Eso está muy bueno. Aleluya. Que no habíamos visto desde hace ratos y otros que sí. Sí me aguanta esta cosa, ¿no? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos rogándote que tengas piedad de nosotros, que tengas misericordia, que nos des tu palabra, tu unción, tu gracia, tu conocimiento, tu revelación, de tal manera que podamos obtener aquello para lo cual nosotros hemos sido alcanzados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Pues
si digo Putin en vez de Zelensky, como le acaba de pasar a alguien conocido, tenga en cuenta que estoy así como pasteado para poder pararme aquí, tuve que tomarme mi pastilla para quitar todos los síntomas de esos catarros. Así que no se me acerque mucho, no quiero contagiar a nadie, ¿verdad? Aleluya, aunque sería un contagio apostólico, ¿verdad? Entonces, oyendo a hermano Luisito del CID, sí me recordaba que este domingo, bueno, siempre lo hago, pues, pero este domingo estuvimos ministrando Santa Cena. Y yo me basé en 1 Tesalonicenses 4:17, en donde el famoso versículo que él mencionó, ¿verdad? Luego, los vivientes que hayamos permanecido y cómo la versión de las versiones hicieron pedazos ese versículo. Porque, digamos, la versión del año 60 dice: los que estemos vivos y hayamos permanecido seremos arrebatados. La versión de las Américas dice: los vivientes que hayamos quedado. Y en el caso de la versión de las Américas, ellos tradujeron correctamente, incluso la traducción Pratt. La Pratt es la que dice vivientes, no dice vivos. Y la palabra permanecer no es quedar. Entonces, a raíz de eso, mucha gente piensa que el arrebatamiento, incluso se pintaron cuadros en mi época, cuando yo acepté a Cristo, habían stickers que decían: si este carro se queda sin chofer, es porque fue el arrebatamiento, ¿eh? Y uno se lo ponía al vehículo que uno llevaba. Pero no va a ser así, la Biblia lo deja ver claramente, ¿eh? Sino que ahí lo que precisamente dice es: aquellos que hayan alcanzado la estatura de viviente y que hayan permanecido, las dos palabras son claves, ¿eh?, serán arrebatados. Entonces, como yo estaba ministrando Santa Cena, le decía a los hermanos: ¿y cómo hacemos para permanecer? ¿Verdad? Entonces, San Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo voy a hacer para permanecer? Bueno, hay muchas formas, pero una de las que sería el banderazo de salida sería tomar Santa Cena. Porque ahí está claro, San Juan 6:56, no lo estoy inventando. Entonces yo empecé a ministrar la Santa Cena de esa manera, y cuando la planteé, me asaltó un pensamiento que de plano no venía de Dios, pero Dios lo permitió. Y el pensamiento es: vos solo hablando de la venida del Señor. Porque cada vez que hablo de la venida del Señor, ¿va? Y entonces me sentí un cachito acusado, pero dije: quítate aquí, acusador, y seguí predicando, ¿va? Pero entonces dije yo: voy a chequear que cómo es que el Señor aprecia o nos dice o deja encriptado su venida, si verdaderamente lo repite. Porque usted sabe que hay un versículo en Génesis capítulo 41, me parece, que dice que si un sueño se repite dos veces, es porque Dios está en el asunto, está próximo a hacerlo. Entonces yo ya digo: ay, se repite más veces. Y si en lugar de dos se repite tres, pues tal vez está más consolidado todavía, ¿verdad? Porque decía: por boca de dos o más testigos se va a hacer cualquier situación, negocio. Contra un anciano no admitas acusación a menos que haya dos testigos, por lo menos, ¿verdad? Entonces, para mí esos testigos deberían ser los versículos bíblicos. Y yo dije: ¿y si lo repite más veces? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay cosas que se repiten muchas veces. Y no sé si usted la tiene clara cuáles se repiten muchas veces, pero una de ellas es: conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras, siete veces. Ya si las repetimos así, la gente: wow, esto está serio, ¿eh?
Cuando hay una repetición entonces de parte de Dios hacia nosotros, es como que Él quiere instalar una idea en nuestro corazón que no nos podamos mover fácilmente en nuestra manera de pensar. ¿Por qué razón el Señor no le cambió el mensaje a Jonás? Tres días. ¿Y cuál fue su mensaje? Él no les habló de otra cosa más que de aquí a, y lo hizo con mucho gusto porque odiaba a los ninivitas, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será. Tres días, hermano. Tres días. Entonces dije, bueno, y con respecto a la venida del Señor, cuando vemos los siete escenarios, ¿cómo andaremos? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que estoy hablando demasiado y no debería de hablar mejor de cinco pasos para volverse millonario? ¿O cómo hacer para que la iglesia crezca y hacer que una iglesia se convierta en mega iglesia? Porque usted sabe que a veces a eso se concentra la gente. Y entonces dije, voy a hacer una brevísima, pero brevísima inspección. No con computadora, solo con mi memoria, que no está muy buena, ¿verdad? Solo con mi memoria voy a ver dónde en la Biblia aparecen textos que no parecería que no tenían nada que ver y que nos están hablando del retorno del Señor. Y entonces me empecé a encontrar con unos y le puse nombre al tema de una vez. Le puse: Él vendrá de nuevo. Ya después de recordarme todos los versículos dije: no. So, Él vendrá de nuevo. Y entonces me recordé de lo que decía mi amigo cuando estaba uno atravesando algún momento de dificultad. Decía: mira, Sergio, todo lo que hace el diablo sirve para la gloria de Dios. Y yo dije: wow, ¿cómo así? Pero entonces me llegó la idea de la acusación y me surgieron, pero así, me surgieron así, más de 40 versículos. Más de 40 versículos. Y yo dije: wow, esto está serio, esto está extraordinario. Esto hay que recordarlo y leerlo. Y que se vaya haciendo rema en nuestra vida. No solamente conocimiento, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Que llegamos a tener conocimiento, pero ese conocimiento no a veces no permea nuestro espíritu. Entonces nos quedamos solo con conocimiento. Mire, pues, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué borracho no sabe que el alcohol causa cirrosis hepática? Todo el mundo. Todo el mundo lo sabe, pero ¿y por qué siguen chupando? Ah, porque es un vicio, que lo que quiera, pero el conocimiento no se le hizo rema. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, hay mucha gente que conoce algunas palabras, pero no le baja de la cabeza 45 centímetros al corazón, por decirlo así de manera simbólica, ¿verdad? Para asimilarlo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener una relación personal, una revelación personal del Señor hacia nuestra vida, de su pronta venida. Y esa revelación la va a contener definitivamente la palabra. Entonces, por decirle algo, entonces le voy a contar algunas. Mire este versículo, sí se está viendo ahí, ¿verdad? Sí, ok. Lucas 23:42. Famoso versículo y famoso el pasaje este. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí, si nosotros nos recordamos, está el ladrón en la cruz. Bueno, los dos ladrones y en medio usted, Señor, ¿verdad? Y lo están diciéndole un montón, insultándolo, los dos. Y de repente uno recibe, note bien que uno recibe una revelación, el otro no recibió revelación. Esto no puede ser si no es por revelación. Él no se bajó de la cruz y fue a un seminario teológico. A él no le dieron ni siquiera clases de corderitos ni discipulados. No estoy en contra de eso, pero solo le estoy diciendo que él así un ratito estaba maldiciendo al Señor. Y de repente le cayó, como dicen los muchachos, le cayó el 20 de quién era él. ¿De quién era él? Porque para que uno sea salvo, lo primero que tiene que analizar es quién es uno. Por eso es que se volvió famosa la oración del pecador, ¿verdad? Que, por cierto, pues algunos dicen que no se debe de hacer. Yo no la hice,
Yo solo le decía al Señor, perdóname, perdóname, así que tal vez sí la hice, pero no como la gente quiere que uno la haga, repita conmigo tal cosa, ¿eh? Entonces, él dijo, le dijo al otro, deja de estar insultando, nosotros a la verdad estamos aquí porque lo merecemos. O sea, lo primero, la primera revelación fue, ¿quién soy yo? Y la segunda revelación es, necesito ayuda. ¿Y quién me puede ayudar? El otro, lo único que estaban diciendo entre los dos es, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también. Pero ese ratito, él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces ahí él recibió otra revelación. La primera fue lo malo que él estaba. Me voy a apresurar porque son más de 40 versículos, pero que yo solo quiero subrayar esto, ¿eh? Señor, mira, yo soy un desdichado, infeliz, chupahueso, lameplato, como cuando hay recogechencas, lo que querrás. Pero, tú eres santo, tú eres inocente. Esa fue la primera revelación que él tuvo, él es inocente. Pero ahora ya no está solamente que él es inocente, ahora es el que lo puede ayudar. Ahora ya le deja decir, bájeme la cruz, sino que le dice, yo entiendo por lo que esta revelación estoy teniendo, que tú te vas a morir, te van a sepultar, vas a resucitar y te van a ascender. Y después vas a regresar. Y cuando regreses, acuérdate de mí. A la que revelación nota, denle un aplauso arriba. Qué revelación nota la que le dio ahí mismo. Mire, yo le aseguro que ahí tenemos varios mensajes, nosotros los pastores, con todo lo que le acabo de decir, el reconocimiento del pecado, quién te puede ayudar, ya serían dos temas, el reconocimiento de la muerte del Señor y su resurrección, ya serían cuatro temas, su ascensión sería quinto y el retorno sería sexto. Entonces yo dije, ah, entonces aquí Lucas también estaba igual que yo, de Lucas, porque todo lo que veo, veo que el Señor regresa y digo, wow, está tremendo. Todo lo que veo. Y otra cosa bien interesante, que nosotros vivimos en una parte del mundo. Bueno, ustedes más que todo viven en una parte del mundo en donde están las naciones más poderosas del mundo. Y esas naciones tienen una influencia terrible. Y lo que pasa aquí va a afectar escatológicamente a todos. Entonces uno dice, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me pusieron aquí, verdad? ¿No será que nos pusieron como centinelas? Pase, pase, por aquí, venga para acá, sálvese quien pueda, ¿verdad? Quizá, dicen el quizá, quizá somos la última puerta de salvación. Ok, miremos otro versículo, y este me lo recordó el Señor, no es en esta versión que yo lo leí, pero el Señor me recordó esto, lo voy a leer y después le cuento. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Entonces, ahora, otro versículo que no tiene nada que ver con Lucas. Y déjeme contarle mi experiencia con este versículo, porque uno tiene que tener, repito, tiene que tener experiencia con la Biblia. Tienes que tener una experiencia con los versículos. Tienes que tener un rema. Tiene más de algún versículo tiene subrayado en tu Biblia. Y lo tienes subrayado porque tuviste una interacción con la palabra de Dios. Te impactó tu corazón. Y que a otro no lo impacta igual, aunque tenga la misma Biblia y aunque sea bonito el versículo. Pero tú lo agarraste para ti porque tuviste una experiencia personal, no solamente con el Señor Jesucristo, sino con ese versículo. Amén. Yo tengo un montón de versículos así, Isaías 58 es uno de ellos, un capítulo entero. La mayoría de los hermanos tienen su experiencia personal con el Salmo 23 o el 91, muy pocos con el 119. Pero digamos, yo miro aquí al Huichito y me recuerdo que creo yo que él sí tiene una experiencia con uno de los, con el Salmo 119, porque escribiste un día, oh, cuánto amo tu ley. Ni te acordás, entonces no la tenés. Así sí me acuerdes. Pregúntale al que tienes a la par,
¿Tú tienes una experiencia con el versículo, con versículos bíblicos? Ah, dile cuál versículo bíblico. Nunca te dejaré ni te. Y, a ver, Carlitos, ¿y será posible que nos digas cuándo recibiste esa experiencia? Ok, tuviste una experiencia, estabas en las últimas. Y ven, entonces tenemos que tener experiencia. Yo tuve una experiencia con este versículo. Mire, pues, yo no vine a testificar, pero tal vez estoy testificando, ¿eh? Yo me había conocido a Cristo desde muy pequeño, pero me alejé, ¿eh? Desafortunadamente fue una locura, pero así fue la cosa. Cuando regresé, el Señor me recogió, me llevó a su redil, me empezó a bendecir mucho y me dio un trabajo muy lindo en una empresa norteamericana que en aquel tiempo se llamaba Smith Klein & French. Ahora creo que se llama Smith Klein Glaxo. Bueno, no importa cómo se llama, en aquel tiempo se llamaba. Y entonces nos dijeron, les vamos a dar un entrenamiento en Costa Rica. Y nos llevaron a Costa Rica y nos agarraron, hermano. Y como era medicina, entonces nos agarraron como que fuéramos médicos, porque incluso habían visitadores médicos que eran médicos. Y era costoso para mí aprenderme los nombres y cómo el funcionamiento. Así que me dediqué a estudiar bastante y no salía para nada. Entonces una noche que nos dieron una noche libre y todos mis compañeros salieron a parrandear. Pero yo había reconciliado con el Señor, me quedé en la puerta del hotel. Me recuerdo bien, bien que había un jalador que se lleva a lugares no adecuados a la gente. Y me decía, yo sé dónde están tus compañeros, me decía. ¡Ja! Venite, yo ahí sí que conozco, mira, te va a ir bien. No, gracias, le decía yo, aquí voy a descansar y a dormir temprano. Venite, y me estuvo rogando y yo no quise. Pero de repente, en el hotel de enfrente, no se me olvida usted, pero es una experiencia. Empecé a oír una canción de Frank Sinatra, A Mi Manera, que la estaban cantando ahí enfrente, pero yo sentía como que me decían, ven. Me dio miedo. Yo no sabía que la tentación no es lo mismo que el pecado. Y que todos podemos ser tentados. Aún Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces dije, oh, wow, Señor, me siento sucio porque me atrajo. Entonces fui a cerrar a mi cuarto. Eché llave porque dormíamos dos de los compañeros así en cuarto, así lo había puesto la empresa. Y me puse a orar. Y el Señor me habló, abre tu Biblia, te voy a hablar. Y pum, la abrí. Este versículo, solo que la versión que yo tenía decía, aunque el que ha de venir tardará un poquitito, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Yo no entendí, yo solo que lo único que entendí es, me está diciendo que me espere, porque va a regresar el Señor. Entonces ya llevo dos versículos. Entonces ya tengo razones, porque ya son dos testigos. Pero es que lo que pasa, que no son solo esos testigos, sino que cualquier tema que agarre, venida del Señor, venida del Señor, venida del Señor, venida del Señor. Entonces a mí sí se me hace cuesta arriba no, bueno, dejar de hablar de esto. Te lo voy a leer otro versículo así rapidísimo. Mire, aquí el apóstol Pablo está hablando ahí en Filipenses de un montón de cosas bien tremendas, ¿verdad? Dice, yo no he alcanzado todo, pero el Señor me va a llevar a la meta, todo lo que dice en los versículos anteriores. Pero dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Es lo que yo veo. Es que en Lucas 23 él está pensando en el retorno. En Habacuc se está hablando del retorno. En Filipenses se está hablando del retorno.
y una esperanza que debería ser ansiosa. Estoy esperando ansiosamente. Y otra cosa, nuestro origen, porque nos cambiaron el origen. Hermano, miren pues, yo creo que para usted tal vez es un poco más fácil esto de cambiar de origen. Porque usted, ¿algún inmigrante aquí? Pero, bueno, me imagino que algunos sí nacieron aquí en Canadá. Pero otros no. ¿O sí? Cambiaron de ciudadanía, pues. Cuando les hicieron el juramento, hermano, acá, hay gente que incluso hasta se pone uniforme, ¿verdad? Tú acabas de estar cuando te dieron tu ciudadanía allá en Gringolandia, ¿verdad? Y llega gente que aprecia eso, hermano. Guantes blancos, sombrero de marino, imagínese, para recibir su ciudadanía porque lo aprecia, dice. Esto es algo que quizá usted también, al recibirlo aquí como canadiense, le dieron su ciudadanía y usted hasta se siente canche. Y lo aprecia. Y gloria a Dios, pues. No estamos en contra de eso, sino que lo felicito. Pero, ¿será que de esa misma manera nos sentimos tan agradecidos de tener una ciudadanía en los cielos? Es que, miren pues, lo que les estoy tratando de decir es lo siguiente. Mire, un día yo tuve que disculparme. Cometí un error. Bueno, yo cometo errores a diario, ¿eh? Usted no, pero yo sí. Y entonces yo estaba predicando. Pero estaba predicando en una congregación en donde solo habían hermanos que dejaron tirado el ombligo allá en Guate. Nacidos en Guate y se vinieron a vivir a Estados Unidos. Entonces yo estaba platicando y se me salió una broma de muy mal gusto. Y dije, en vez de decir Estados Unidos, dije estamos hundidos. Hermano, algunos se medio rieron, pero otros dejaron de ser mis amigos desde esa época. Porque yo no lo comprendía así. Si todos somos, yo creí que todos estábamos de acuerdo, dijo aquella. Y que no, ellos habían asimilado la nacionalidad. Algunos incluso hasta habían ido a pelear alguna guerra utilizando el uniforme. Y ahora yo vengo y les digo eso, se enojaron algunos. Entonces, se identifican tanto con la nacionalidad que, hermano, lo vemos en la Copa América. Que ahí están defendiendo los colores de la patria, aunque no sea que han nacido ahí, porque se sienten uno con esa patria. Entonces mi pregunta es, ¿y será que nosotros nos sentimos ese tipo de identificación con la nueva ciudadanía que tenemos? ¿Cómo hacemos para tener el termómetro? ¿Cuál es el termómetro para saber si estamos identificados con esa ciudadanía? Estar ansiosa es lo que dice aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces yo puedo decir lo siguiente: si alguien nos está esperando ansiosamente al Señor Jesucristo, quizá tiene ciudadanía, pero no la aprecia. Pero nosotros debemos de saberlo. Sí, yo tengo una ciudadanía. Somos conciudadanos. Imagínese usted qué tremendo es esto, porque eso trasciende fronteras, países y culturas. No importa de dónde sea usted, de qué país sea usted y de qué país sea yo,
hay algo que nos une, y no estoy hablando solamente del Señor Jesucristo hermoso y del Espíritu Santo glorioso, estoy hablando de la ciudadanía, somos paisanos, pues. ¿Se imagina eso? Porque, mirves, tenemos bastantes iglesias en áreas así, en donde hay bastantes inmigrantes. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, pero en todos lados tenemos, en España, en Italia, de gente que salió de la nuestra, de América, y se fue para allá. Bueno, Estados Unidos no sé cuántas tenemos, Buchito, tal vez unas iglesias. ¿Cuatro? Ah, bueno, pues ya son bastantitas, ¿no? Y yo me he dado cuenta de una cosa, que allá se hacen algunas actividades para fechas específicas, ¿verdad? ¿Qué fechas son las que celebran los mexicanos? ¿Ah? 5 de mayo. No sé de qué se trata, pero lo celebran. Y se sienten paisanos ahí, hermano. Y hay iglesias, hermano, hay iglesias solo de salvadoreños. Y todas votaron por Nayib Bukele. Hay iglesias solo de guatemaltecos. Hay iglesias solo de dominicanos. Para predicar ahí, en lugar de decir almas, hay que decir armas. Se salvaron 25 armas, dice, ¿no? Por decir almas. Bueno, pero hay iglesias solo de cubanos. ¿Por qué razón? Porque la nacionalidad, hermano, como que lo llama uno. Ahora que venía yo primero de venía de Guate para Houston, de Houston para Denver y de Denver para acá. Había una gringa así en la entrada diciendo pollo campero abajo, pollo campero abajo, que lo que era todo lo que podía decir, que no lo pusieran en la parte de arriba del avión porque iba muy lleno el avión, entonces sí, que pusieran su pollo campero hacia abajo. Y entonces, ¿por qué van pollo campero? Lo extrañan, ¿va? Y les ponen aquí y dice, pero no es igual, hermano. Entonces, imagínense que así fuéramos en cuanto se refiere a la ciudadanía de los cielos. Que pusiéramos por encima todo, 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 sabiendo que tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, pero que procedemos de allá y esperamos ansiosamente al Señor. Eso sería una. Bueno, le dije que tenía 40 y no sé cuántos, y yo llevo 3. Le voy a leer el de Hebreos, que hace alusión al de Habacuc. Ah, no, todavía no, todavía no. Híjole. Segunda de Pedro 3:9. Bueno, yo me estaba convenciendo aquí de que está bueno que hable de la venida del Señor, ¿no? Porque ya tengo, llevo 3 versículos, la cosa se pone cardíaca, ¿no? Pero ahora viene el cuarto. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero entonces ahora leamos el contexto, que sería segunda de Pedro, ¿qué le dije? Vamos a ver por dónde estás, que no te veo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire el título que le pone. Porque yo estoy leyendo el verso 9, pero por eso me fui al contexto. El título que le pone la Biblia de las Américas, el día del Señor vendrá. Hermano, entonces ya con 4 versículos, ya uno debería de aprender, digo yo, pues. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. O sea, constancia de que se despertó el entendimiento es acordarnos de la venida del Señor, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, señales, señales, señores, señales. Sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores,
con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde antes. Bueno, y después sigamos al verso 9. Pero entonces aquí está hablando de la venida del Señor. Ahora déjeme contarle mi experiencia con estos versículos. Porque dijimos que usted tiene experiencia con cada versículo. Y yo quiero tener experiencia con cada versículo también. Me invitaron a predicar a Salvador hace un montón de tiempo en una conferencia interdenominacional. Fue debut y despedida. Nunca más me volvieron ni a dirigir la palabra. ¿Por qué? Porque yo llegué y me dijeron: venga, va a hablar del ministerio apostólico, queremos saber cuáles son las señales, etcétera. Amén, dije yo llego, sí, con mucho gusto. Pero como yo llegué, entonces algunos hermanos del Salvador me dijeron: ¿podemos llegar? Sí, vamos, nos juntamos ahí, con eso se siente que hay porra, ¿va? Entonces vamos, y vinieron los hermanos. Entonces los que estaban, los que habían planificado todo, antes de, me dijeron: le toca el segundo turno, pero antes vamos a poner un videíto. Oye, vamos a poner un videíto y después le damos el tiempo. Ah, vaya, dije, ustedes son los organizadores, está bueno. Dije. El videíto era de un hermano que se llamaba Miles Monroe. Predicadorazo. Cuando digo predicadorazo es pico de oro, pues. Que hablaba bonito y exponía y todo. Y empezó a hablar y a hablar y a hablar y a hablar y a ridiculizar la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ridiculizándola. Y yo dije: pero si a eso no me invitaron a mí, me invitaron para venir a hablar del apostolado. Y a aquel le tiraba duro la venida del Señor Jesucristo. Y eso no me preocupó, me preocupó, pero ¿sabe qué me preocupó más? Que todo el conglomerado le decía amén. En un video, y de repente empiezan a pasar quienes estaban en esa convención, y habían ministros de Guatemala, no de la red ministerial nuestra, pero sí, porque hubiera sido la última vez que los veo también, pero ahí estaban y diciendo amén. Y decía unas cosas, hermano, y decía: pero este hombre, ¿por qué no lo callan? Y sino que presentándolo. Ustedes me pasaron a mí. No aguantan nada. Entonces empecé a hablar. Perdonen, a mí me invitaron a que viniera a hablar del apostolado. Esa era la temática. Y como consecuencia de que yo vine, algunas ovejitas de la misión están aquí conmigo y ustedes pusieron este video, así que tengo que hacer una aclaración. Y les baraté todo. Él dijo tal y tal cosa, no es bíblico, por esto, esto y esto. Él dijo tal y tal cosa, y ustedes le dijeron amén, y no es bíblico por esto, esto y esto. Él dijo tal y otra cosa, y no es bíblico por eso. Solo por eso no me volvieron a invitar. Aquí entre nos, con el paso del tiempo, porque sí tenía un arraigo ese señor bien tremendo, se mató con todo su equipo. Cuando iba de regreso en su avión privado a las Bahamas, chocó con una grúa en el aeropuerto. ¿Ah? Era un basurero. ¿Quién dice? ¿Quién? Ah, chocó. Ishkamik, dicen en mi tierra. Se finí. The end. Caput. En francés, ¿cómo se dice? Saber. ¿Ah? Bueno, ustedes sabrán. La cosa es que se terminó aquello. Entonces dije yo: ¿será que Dios sí estará cuidando de que alguien tan connotado pueda confundir a sus ovejitas? ¿Por qué razón el Señor no hizo nada con Luzbel
y le contaminó la tercera parte de Los Ángeles. ¿Y qué pasó cuando se pasó en la tercera parte de Los Ángeles? Y empezó a contaminar otro, ¡fa!, lo cortó. Porque hay creación que no es contaminable, y si se corre un riesgo, Dios puede cortar. Entonces yo cuando veo eso digo, wow, entonces la doctrina sí es bien importante. No se trata de que yo creo esto, pero tal cosa. No, la doctrina es importante, sumamente importante. Y le deberíamos de poner mucha atención. Por eso yo insisto mucho, hermano, mire, el Señor dejó establecido que para sentar doctrina se necesitaban apóstoles en el Espíritu que no se salieran de la palabra. Pero ya cuando usted mira gente, hombres y mujeres, asegurando cosas que no son, que son su imaginación, y las están sentando como doctrina, eso tiene que terminar, y corren peligro. Corren peligro esas personas. Ja, por eso. Bueno, sigamos, ¿ves? Hey, ¿cómo voy de tiempo? ¿Dónde está el reloj aquí? ¿Ah? ¿Seguro? ¿A qué horas empecé, pues? Es la misma hora que en Guate, ¿no? No, este me tiene que cambiar, ¿verdad? Pero relojito no tenemos, ¿verdad? Mañana vamos a salir a comprar uno. Vamos a ir de shopping. Muy bien. Este es el que le decía que es su texto base, es la profecía de Nahum, de Habacuc, perdón, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá. Aleluya. Aleluya. Y no tardará. Vos, Dios te ha dado himnos de la venida. Cantame uno. Y en el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Y aquel otro de que yo no me quedo. Yo me voy con él, yo no me quedo. Yo digo, ¿y será que toda la iglesia está cantando eso como un anhelo, como una doctrina? No me refiero a nosotros como iglesia, sí nos gusta el himno y lo cantamos, pero me refiero a iglesia, cuerpo de Cristo, ¿eh? Porque es la expresión de una esperanza. Es que al final de cuentas, ¿qué nos espera aquí, hermano? Lo único que nos espera aquí es envejecimiento, planeta destruido, peligro de guerra mundial, mundo postapocalíptico, etcétera. Pero hay una puerta de escape, hay una puerta de salida. Denle un aplauso al Rey bendito. Denle el que aplauso al Rey. Amén. Bueno, sigamos, pues. Esta es otra tremenda, ¿eh? Cuando estas cosas empiecen a suceder, otra vez, hermano. O sea, no es que yo me lo inventé. El Señor viene y zapateo en el púlpito y el Señor viene pronto y toda la gente así sin una base dice amén, aleluya. No, es que aquí está en la Biblia, pues. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos. Y yo siempre he dicho a los hermanos allá donde me toca pastorear, si le dice erguidos, ¿por qué le dirá erguidos? No están erguidos, están así, todos cabizbajos, todos tristes. Y entonces pregunto, ¿por qué están tristes? Debe de haber algo que está ocurriendo, que la gente está triste. Y entonces el Señor le dice, mira, yérguete. Y no solo eso, levanta la cabeza. Porque se acerca vuestra redención. Yo estaba, un día estaba en un aeropuerto de allá de México, no, esa ciudad, no se me olvida el nombre, pero estaba, llegué y estaba lleno el aeropuerto y todos estaban pegados a su celular. Así. Y dije, oh, ¿no será esto lo que dice la Biblia, levantad vuestra cabeza? Porque a veces va caminando la gente así, hermano.
¿No se ha chocado con alguien usted? ¿Que van así? ¿O usted mismo se fue en un hoyo? ¿No será también en parte levantar la cabeza, estar, mire, levantar la cabeza quiere decir que solo para abajo está viendo? ¿Sí o no? ¿Por qué uno puede estar viendo solo para abajo? Va, ayúdeme a predicar, por favor. Tiene endurecida la cerviz, solo mira lo terrenal. Espíritus inmundos. Tienen razón, pero yo digo así en lo literal. Sí, tienen razón. Bueno, les quiero contar una cosa. No me da mucha vergüenza porque de plano, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo sí me he acostumbrado a mirar en dónde pongo mi pie. Antes no. Antes de aquí ni las gradas usaría. Salto y me voy para allá. Pero ya después de unas dos o tres caídas sin límite de tiempo, digo, yo tengo que aprender de dónde voy a poner el pie. Entonces creo que si uno va caminando así es porque no está viendo bien. Perdió la perspectiva. En lo físico estoy hablando. Cuando estábamos en la pandemia me regalaron una mascarilla que parecía de la Guerra de las Galaxias, hermano. Preciosa. Solo con ponérmela me sentía yo orgulloso. Porque me la ponía y parecía, de veras, puro Darth Vader, solo que en blanco. Y lo que hacía la mascarilla era que jalaba el aire y lo purificaba. Yo lo respiraba y podía respirar perfectamente. Ahí la tengo todavía. Otra cosa es que la dejaba en su base y con cierta cosa tecnológica se purificaba, se mataban todos microbios, bacterias, virus. Cuando me lo ponía la otra vez ya estaba nítido. ¿Ah? Sí, algo así, señorito, pues yo... me sentía rey y no pesaba mucho, así que las orejas no se me hacían así, ¿verdad? Pero tenía un problema. No miraba bien para abajo, así. Ni la panza me miraba. Entonces ya no mirarse la panza está malo, ¿sí? Entonces no la usé, porque uno pierde perspectiva. Entonces puede ser que el levantar la cabeza... Puede ser que uno perdió perspectiva ya hablando desde el punto de vista espiritual. Y entonces solo anda viendo dónde va a poner el pie, por acá. Yo entiendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, si yo lo entiendo. Pero la lumbrera, yo puedo tener en mi memoria, puedo dar un vistazo desde antes de caminar o correr. Si no, no podrían correr los que corren. Ellos saben más o menos por dónde están corriendo. Entonces levantar la cabeza no es solamente estar cabizbajo o meditabundo, ¿verdad? Sin, triste, sin esperanza, sino fincarse demasiado en todo lo terrenal, como bien decían ustedes, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿será que nosotros hemos caído en eso como pastores, por ejemplo? Y las ovejitas también. Pero como oí mencionar a muchos pastores, aprovecho. Porque nosotros los pastores a veces tenemos visiones extraordinarias. Voy a construir un gran templo. Pero ¿y si no hay recursos? No, por la fe. Pero ¿y si no te dijo Dios? Sí, pero es que el hermano fulano construyó un templo. Sí, pero tiene 10 años de estarlo construyendo y no hemos que lo termine. Yo conozco gente que se comprometió a construir cosas monumentales y se han tardado años y años y años y no las terminan. Y la gente se pone bien brava porque incluso se cambia el recurso, se cambia. Mire, pues, vamos a tener un culto.
Pero ya entonces uno empieza a pensar, este culto me va a servir para el presupuesto. Si quito ese culto, dejo de percibir. Y si dejo de percibir, no puedo pagar tal cosa que ya me metí. Yo le dije a los hermanos para la pandemia, aquí se va a ver bien qué ministerios son los que Dios levantó y nos va a enseñar a todos que por fe la cosa. Allá en Chile, ¿cuánto lo cerraron? Más de un año. Un año y medio sin congregarse, sin decir vamos a levantar las ofrendas. Pero había que seguir pagando el templo, había que seguir pagando los programas, había que seguir pagándole también al pastor o a las ayudas que están trabajando a tiempo completo. Nosotros también, bueno, con nosotros fue 4 meses, creo. Ocho. ¡Hala! 8 meses fueron, Huichito. ¡Hala! Bueno, yo no lo sentí porque me ponía frente a la cámara y predicaba en la mañana y predicaba en la tarde y predicaba en la noche. Ya los tenía aburridos a todas. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Tal vez por eso no lo sentí. Pero el recurso económico. Un montón de iglesias cerraron, pero ustedes no veo que hayan cerrado. Entonces, a veces vemos demasiado lo terrenal. Y entonces el Señor dice, levanten su mirada, porque si no, no se van a dar cuenta cuando el Señor viene. Y hermano Sergio, entonces usted está en contra de construir templos. De ninguna manera, ¿cómo va a estar en contra de eso, hermano? No, yo no estoy en contra de eso. Gloria a Dios si estás construyendo, pero que sea Dios el que te bendiga y no la competencia, porque aquel hermano ya hizo su iglesia bonita y a algunos les gustó el área de niños y se van a llevar a sus bebés para allá, y el otro tiene buen parqueo y se van a ir para allá. ¿Y qué le vas a hacer? Tú dedícate a lo que Dios te puso y Dios te va a dar lo que te va a dar, ¿verdad? Amén. Denle un aplauso fuerte al rey. Ahora, miremos otro versículo. Son 43. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Yo no sé si ustedes tienen experiencia con eso. Pero mire. ¿Cuántos de ustedes fueron centinelas alguna vez? ¿De 7 de la noche a 6 de la mañana? Ah, entonces sí tenías trabajo de guachimán, dicen en mi tierra. Es espantoso, hermano. Nosotros teníamos un retiro allá, cuando empezábamos nuestra historia cristiana, teníamos un retiro en un lugar que se llama San Raimundo, en Guatemala. Y hacíamos un retiro, y mire usted, que en un lugar que se llama Los Campos de la Virgen. Así se llamaba, y ahí lo vimos. Bueno, no, yo no estaba en la cúpula, por decirlo así, ahí lo alquilábamos. Entonces, cada vez que hacíamos retiro, los ladrones son como las moscas, hermano. ¿Cómo hacen las moscas para saber que uno está asando carne? ¿No se ha dado cuenta? Usted solo pone la carne y ya las moscas se comunicaron entre todas. Mucha, hay lomito de primera, de exportación. Y llegan ahí con uno. Pues los ladrones vieron que habían multitudes de gente ahí y nos caían, man. Entonces yo era nuevo y joven. Algo con tristeza por Rubén Darío, ¿eh? Juventud, divino tesoro, ya te vas a llorar. Y entonces, como era nuevo, me ponían junto con otros nuevos el turno más espantoso. Nos despertaban como a las 2 de la mañana y teníamos que vigilar hasta que clareara. Hermano, era horrible. De veras. Lo hacíamos porque amábamos al Señor, ¿eh?
pero decíamos, ¿a qué hora amanece? Con aquel frío, aquella oscuridad y el peligro que los ladrones, no porque estábamos nosotros vigilando, dejaron de llegar, ¿ah? Y ahí nos controlábamos a hermanitos también cardíacos, pero es otra cosa. Pero un centinela que le toca esperar que empiece a clarear y que no se puede dormir, hermano, qué desesperación. Y entonces este salmo hace la homologación diciendo: así de desesperado estoy yo de verte, yo ya no aguanto. Eso es lo que está diciendo: te quiero ver. ¿Usted alguna vez ha querido ver a alguien? Pablo decía que quería ver, ¿verdad? Uno se siente también, ¿verdad? Y digamos, y se alegra el corazón de uno. Digamos, yo, mire, hermano, hemos viajado tantos kilómetros. Y cuando los veo, digo, ¡hala, qué buena onda! Ahí está el hermanito fulano, o sea, hacía ratos que no lo miraba. Así que si no me mira mucha buena expresión, así de ¡ah! Le voy a hacer una cara, ¡ah! Va, ahora tómela para usted. Queremos ver al Señor. Bueno, le damos otro, pues, como yo voy a buscar el reloj aquí arriba. Híjole, bueno, ya me pasé, pero espéreme un rato. Oh, esta es la Biblia Moderna Pratt. La Biblia de las Américas tiene una llamadita que, y hace que uno lo lea igual. Pero mire cómo dice: los que esperan a Jehová. Porque lo que pasa es que en todas las demás versiones dice los que esperan en Jehová. Pero la Biblia de las Américas tiene una llamada que dice: aquí se puede traducir a Jehová. La Pratt de una vez puso a Jehová. Los que esperan a Jehová adquirirán nuevas fuerzas. Entonces, bueno, se recuerda que estábamos hablando de la, como los termómetros, ¿verdad? El termómetro de ver si de veras estamos esperando la venida del Señor. Aquí tendríamos que decir que a veces nos sentimos desfallecer, pero de alguna manera, al esperarlo, adquirimos nuevas fuerzas. Dices, pero ¿de dónde me salió esta fuerza, este vigor que tengo? Es impresionante. Se remontarán con alas, como águilas. Mire usted, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Esta es la señal, una de las señales que estás esperando al Señor. Agarras fuerzas, pero miremos el ejemplo. No sé si se te viene algún ejemplo, pero a mí sí se me viene uno ahorita. Elías, deprimido, debajo de un arbusto, de un matocho, de un chiribisco, diciendo: no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Mire hasta dónde había llegado. Yo no sé si alguna vez a usted le han llegado esos pensamientos, espero que no, pero déjeme decirle que se lo llegaron a Jeremías, a Job, a Moisés, a Isaías y al mismo Señor Jesucristo, cuando dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Estaba hablando una vez con un abogado que me ayudaba en un caso y yo lo terminé ayudando a él en su caso, porque se empezó a ministrar y me dice: es que mira vos, me dice, a veces uno dice, ¿por qué no me morí de chiquito? ¿Por qué tuve que crecer? Porque lo estaban persiguiendo de una manera terrible.
Y entonces yo digo, como que a todos nos pasa en algún momento ese bajón. Pero si estás esperando a Jehová, de repente Elías, ¿verdad? Elías está ahí tirado y el ángel llega y le da de comer, comida del cielo y bebida del cielo. Y no le alcanzó, le dio otra vez. Y entonces corrió. Hermano, el ayuno más impresionante que yo logro ver en la Biblia fue ese, porque no comió, no bebió, no durmió e hizo ejercicio 40 días. Corrió por 40 días. ¿Quién logra eso? En el Ironman se hace eso. De ninguna manera. Y no solo eso, sino que les dan un banano, ¿eh? Cuando van en la cicla les dan un banano porque dicen que no sé qué cosas tiene y que eso les ayuda. O le dan y le pasan dando agua y todo. Hermano, y este hombre corrió y no se cansó. Caminó, no desfalleció. Y le dieron alas como de águila y se lo llevaron. Porque los que esperan a Jehová, repentinamente, como dice el himno que cantamos, en un de repente, todo puede cambiar. Te ponen alas como de águila y nos vamos. ¿Sabes? Esto es importante. Te voy a decir por qué es importante. Bueno, pues está en la Biblia, pero es importante porque puede ser que haya alguien aquí que diga, yo definitivamente, todos estos hermanitos, porque son santos, se van a ir, pero yo sí definitivamente no creo que le llegue. ¿Y qué si sí? Y quizá haya alguien que diga, yo, bueno, no van a cantar así, va, yo me voy con él, no me quedo, ¿va? Pero ya, yo sí me voy, usted, yo no me quedo. Y tal vez se queda. Entonces tenemos que ser congruentes con eso. Último versículo. 1 Corintios 1:7. Aunque repito, hay un montón de versículos. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿cuántos dones dijimos que son? 18 dones. 9 más de lo que nos había enseñado la tradición, ¿eh? 18 dones. Y nada falta ese. El don de dar, el don de ciencia, el don de palabra, todo lo que ya sabemos, don de lenguas, no te falta nada. ¿Pero para qué sirve? Para esperar ansiosamente la venida, la revelación, el apocalipsis, la manifestación, la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con estos versículos digo yo, estoy bien. No me he desviado ni un ápice. A mí me evangelizaron con escatología. Y con escatología me salvé de herejías. Porque a mí me visitaban en alguna época, cuando andaba más perdido que el hijo de la llorona, dijo aquel, ¿verdad? Me visitaban los testigos de Jehová. Y ya me caían mal, ¿verdad? Llevaban su librito verde que decía, sea Dios, verás. Y ellos querían que leyéramos el libro. Y yo decía, no hombre, le damos la Biblia. No, me decía, es que este libro es la guía para leer la Biblia. No, yo quiero la Biblia. No es el libro, no, les decía. Entonces me les negaba y seguían fastidiando, hermano. Un día lo recibí y les dije, miren, si no vamos a hablar de la Biblia, no quiero que vuelvan. De una vez, quedemos en eso. Entonces, vaya pues, ¿qué quiere oír? Quiero que me expliquen el libro de Apocalipsis. ¿Se imaginan? Ni había nacido de nuevo yo. Quiero que me expliquen el libro de Apocalipsis y quién es ese que dice ahí que es la bestia y el anticristo y todo eso. Yo quiero saber eso. Ah, no, para eso sí se necesita otra cosa. Pues yo esa cosa es la que quiero, les dije. No regresen. Y así me los quité.
Entonces digo yo, me ha servido la escatología para orientar mi vida. El que tiene esta esperanza se purifica. Déjeme entonces dejar inaugurado este retiro del 2024 aquí en la ciudad de Winnipeg, Canadá. ¡Aleluya! Y que el Señor expanda el ministerio y la palabra en lo que nos corresponde a nosotros, porque entendemos que hay muchas redes ministeriales que podrán estar haciendo cosas similares a lo que hacemos, pero en lo que a nosotros corresponde apostólicamente tenemos que hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, papito lindo. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias. Muchas gracias. Oh Señor, muchas gracias. Hay tantas cosas que tenemos que agradecerte hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Llénanos de tu amor, Señor, por favor. De amor por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque entendemos que si no es algo dado por ti, jamás vendrá. Llénanos, 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 llénanos de amor por ti. Y Señor, si en algún momento hemos desmayado, te suplicamos que tengas piedad, misericordia y nos auxilies para catapultarnos hacia adelante y logremos alcanzar todo lo que debe de ser alcanzado. En el nombre de Jesús, gracias, gracias. Recibe la respuesta del Señor en tu corazón para ese amor. Recuerda que el amor es para perfeccionarlo. Y una de las facetas es amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Cantemos al Señor un himno y devolvamos el tiempo. Rema TV y Producciones Ebenezer presentó un enlace en vivo para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a oficina@ebenezer.org.gt o para más información visita nuestro sitio web www.ebenezer.org.gt. Te esperamos en una próxima transmisión.